Les presento una pelota de goma. Es un proyectil que se dispara con un arma de fuego que se fabrica en la industria militar, utilizada por los cuerpos de seguridad del Estado, incluida la policía foral. Pesa alrededor de unos 85 gramos. Es una esfera de caucho macizo con un diámetro aproximado de 5,4 centímetros y que se dispara a una velocidad de 720 kilómetros por hora. Alrededor de ella hay toda una normativa que no se está cumpliendo. Una velocidad de 720 kilómetros por hora y ejerce una fuerza de 830 julios. Este es un dato muy importante porque, según la STOA, las armas que se consideran no letales tienen que ejercer una fuerza de 120 julios. ¿Qué quiero decir con esto? Que de 120 julios a 830 hay un trecho. Por lo tanto, este material mata, como ya hemos visto. En el momento en el que me daba la vuelta, recibe el impacto, para que os hagáis una idea, me pilló girado y fue una cosa así, que es un detalle que quiero que quede bien claro, porque yo no rebotó la pelota en mí, sino que, digamos, desvié la trayectoria de esta. En el caso del que me hubiera dado y hubiera rebotado hacia atrás, muy probablemente ahora mismo no estaría yo aquí, estaría mi madre. Después de lo sufrido, tengo una pérdida de visión de más de la cuarta parte, que por tejido muerto, cosa que irreversible y que no voy a volver a recuperar. La otra parte de la que veo, pues bueno, veo un 0,05 en palabras de la doctora. Bueno, ¿a qué hemos venido aquí? Pedimos, en primer lugar, dado que estamos en el gobierno foral, que se saque este material letal de las armas de los forales, que no utilicen este material. Eso es punto número y el más importante. Otro punto que me parece importante es que la policía municipal, por ejemplo, se le quite también del material. De hecho, me gustaría mencionar que no entiendo cómo la policía municipal puede tener una brigada de antidisturbios. Me parece intrusismo laboral. No creo que sean competencias de los municipales hacer este tipo de trabajo. Por lo tanto, directamente en este caso pido que se le elimine esta rama de antidisturbios de la policía municipal. Y mencionar, dado que están aquí estos balas de goma, es una iniciativa que están teniendo que me parece brillante, que a la que se han sumado 22 municipios, que es, por medio de mociones, prohibir la utilización de pelotas en los municipios que se ha aprobado esta moción. Yo, desde aquí, me gustaría pedir, para no tener que ir municipio a municipio, que directamente se pida a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que no utilice este material letal en el gobierno, en el territorio navarro, directamente, que no tenga que ir pueblo por pueblo. Y luego, por último, pues bueno, también me gustaría pedir que se esclareciera lo sucedido. Y otro punto que me parecería muy importante es la de identificación de la gente que trabaja, de los agentes que trabajan con antidisturbios, debido que, estando encapuchados y teniendo su número de placa debajo del chaleco, están y sin identificación. Yo no pido que se le vea el número de placa, sino que tenga un número que pueda estar relacionado a su número de placa visible. Y cuando digo visible, me refiero visible, como hay en otros países, en medio del pecho, ocupando todo su pecho y toda o parte de la espalda, con el que se pueda, en el caso en que haya un caso judicial abierto, se pueda saber quién, con nombres y apellidos, ha sido el autor de la negligencia o del caso abierto.
que desde junio del 2011 la Comisión Europea advirtió al Estado español y a todas las policías que actúan dentro de él que para finales del 2012 debería de abandonarse la utilización de las pelotas de goma. A nosotros nos corresponde legislar en Navarra y como vamos a hablar de modelo policial, como parece ser que hay iniciativas llamando a la puerta sobre qué modelo queremos para la policía foral, pues bueno, vamos a tener que hablar de esto también. Vamos a tener que hablar de esta violencia que, bueno, aunque UPN, PP y PSOE hasta ahora hayan intentado dar la espalda, hayan intentado ocultarla, está aquí, está en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros pueblos y hoy ha venido al Parlamento. Desde luego hacemos nuestras las peticiones que nos realizan, haremos las pertinentes iniciativas parlamentarias encaminadas a ello y en el debate que vamos a tener, yo creo que próximamente, sobre policía, desde luego que intentaremos que la nuestra sea una policía civil, democrática y al servicio de la mayoría ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubio. Por parte de UPN, señor, ¿no va a intervenir?